¿Hola? ¡Parker! Llegas a tiempo para celebrarlo. ¿Celebrar? Espere. ¿Y los brazos? La leche. ¿Cómo mola? Pero, ¿cómo hace? Una red neural intracraneal. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble es. Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico de electricidad. Se puede arreglar. A ver si funciona. No, es peor de lo que pensaba. Espero que lo estabilice. Mierda, el pico se dispara. No sé si puedo arreglarlo.
Venga. Esto va mal. ¿Doctor? Doctor, hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gato. La fortuna favorece a los valientes. Ahora a mostrarle al mundo nuestro éxito. Otto, la red neural no está aislando sus motoneuronas. Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor. ¡Tenemos que hacer más pruebas! ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en la vida, me siento un fracasado. Si no, yo mismo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría dañarle el cerebro. Por favor. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por todo. Estamos en directo desde la terminal de Grand Central, donde el alcalde Osborne va a dirigirse a los medios. Martin Lee está por fin entre rejas. Cuando hago una promesa, siempre la cumplo. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera.